Queridos amigos, querida familia, muy buenos días. Me alegra mucho estar con ustedes celebrando esta Eucaristía hoy domingo, en la que nos reunimos a darle gracias a Dios por las familias Peñas Echavarría, los cuñados y las cuñadas, los primos y las primas y la familia Álvarez Castaño. Es la intención de la familia Peña Álvarez. Qué alegría entonces orar junto a ustedes en esta mañana y entregarle al Señor también sus intenciones y necesidades. Yo me uno a toda la familia Peña Álvarez para entregarle sus vidas y sus intenciones, sobre todo para que el Señor aumente nuestra fe, como lo vamos a ver en el Evangelio. Con ese deseo vamos a iniciar nuestra Eucaristía, también con las intenciones que cada uno tiene ahí en su corazón. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. El Dios de la vida, el Dios de la alegría, del amor y de la paz, está con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, quiero invitarlos para que con humildad reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas, de manera especial todos esos momentos en los que hemos dudado de su amor, que hemos dudado de su presencia. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te hiciste pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que viniste para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Y en este día domingo los invito a que juntos alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que preparaste bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el deseo de tu amor, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar con atención las lecturas de este día. Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor: respeten el derecho, practiquen la justicia, pues ya está para llegar mi salvación y va a revelarse mi justicia. Yo conduciré hasta mi monte santo para llenarlos de alegría en mi casa de oración, a los extranjeros que se adhieran a mí para servirme por amor y con el deseo de ser mis servidores, y a todos los que se abstengan de profanar el sábado y se mantengan fieles a mi alianza. Aceptaré con agrado en mi altar sus holocaustos y sus sacrificios, porque mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos. Palabra de Dios. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra.
que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Que te alaben, oh Dios, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, a ustedes que no son israelitas puedo decirles, mientras sea su apóstol haré honor al ministerio que ejerzo, a ver si despierto los celos de mis hermanos de raza y puedo salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión trajo la reconciliación del mundo, cuando Dios los vuelva a admitir, ¿no será eso como la resurrección de los muertos? Pues los dones de Dios son irrevocables, como también su llamamiento. En otro tiempo ustedes desobedecieron a Dios, ahora los desobedientes han sido ellos, y ustedes han descubierto la misericordia divina. Así pues, también ellos han desobedecido, pero luego descubrirán la misericordia como la han descubierto ustedes. Porque si Dios dejó que todos cayéramos en la desobediencia, fue para tener misericordia de todos. Palabra de Dios. Aleluya. Jesús proclamaba la buena noticia del reino de Dios y curaba toda clase de enfermedades en el pueblo. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En cierta ocasión salió Jesús y se fue a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquellos lugares salió al camino y se puso a gritar: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Tengo una hija atormentada por el demonio». Pero Jesús nada respondió. Entonces se acercaron los discípulos y empezaron a insistirle: «Atiéndela, que sigue gritando detrás de nosotros». Pero él respondió: «Yo he sido enviado solamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel». Ella los alcanzó y se postró delante de él, diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros». Pero ella replicó: «Así es, Señor, pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces le respondió Jesús: «Mujer, qué grande es tu fe. Que se cumpla lo que deseas». Y desde esa misma hora quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me alegra mucho poder compartir con todos ustedes, los miembros de la familia Peñas Echavarría, todos los cuñados, las cuñadas, los primos y las primas, a la familia Álvarez Castaño. Y estar junto a la familia Peña Álvarez, reunidos todos para darle gracias a Dios por sus vidas, para darle gracias a Dios por lo que son, para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que han recibido de Él. Y esto es muy bonito y a mí me encanta, la verdad, tener ese tipo de intenciones. ¿Por qué? Porque una de las virtudes más grandes que tenemos nosotros los seres humanos es la gratitud. Ser agradecidos por todos los dones, los regalos, las bendiciones que recibimos a diario del Señor. Y yo espero que ustedes hoy le pidan al Señor esa gracia de afinar la mirada. Afinar la mirada es que ser conscientes de todo lo que hay a nuestro alrededor y decir gracias, Dios. Gracias porque es una bendición cada día de vida que tenemos. Gracias porque es una bendición cada una de las personas que están a nuestro lado. Gracias por cada uno de los regalos, de las bendiciones que tenemos de Él, como la salud, como el trabajo, la casa donde vivimos, los alimentos, la misma creación. Todo eso es un motivo para darle gracias a Dios. Y me encanta tener esa actitud, y yo creo que es de las virtudes más grandes que podemos tener nosotros los seres humanos, porque la gratitud es lo que me permite a mí poner siempre la mirada en lo que tengo y no en lo que me falta. Ojo, cuando yo agradezco, soy consciente de todo lo que tengo a mi lado y no soy pendiente de lo que me falta. Y si agradezco todo lo que tengo, me doy cuenta que soy un bendecido. En cambio, si yo me pongo a fijarme en lo que me falta, en lo que no tengo, generalmente será una persona que pierdo la paz muy fácilmente, que vivo insatisfecho, que vivo como si algo me faltara todo el tiempo. Por eso, hoy le damos gracias a Dios
por la vida y gracias a Dios por ustedes, familia, y por todos los regalos y los dones que han recibido, porque cada uno de ustedes es un regalo para los demás. Así que los invito primero que todo a tener esa actitud, gratitud por todo lo que tenemos por este día, que ese sea lo que nos acompañe siempre. Y lo segundo, el Evangelio de hoy nos presenta una mujer con una fe inquebrantable, una mujer con una fe profunda, una mujer con una fe muy fuerte, la cananea. Una mujer que no era judía y que tenían dificultades los cananeos con los judíos por temas religiosos y raciales. Pues bien, esa mujer va donde sabía que estaba Jesús y ese Jesús que podía curar a su hija. Ustedes se han puesto a pensar el desespero que podía tener esta mujer con su hija enferma. Las que son madres, incluso los padres también podrán saber lo que es eso, ver a un hijo sufriendo. Eso debe ser una sensación muy terrible. Pues bien, esa mujer tenía a su hija enferma y el desespero que tenía seguramente era muy grande, pero sabía que Jesús tenía el poder de sanar, de curar a su hija. Por eso va donde él y por eso le insiste, insiste y no desiste en todo ese proceso de oración hasta que Jesús resalta la fe que tiene esa mujer y le dice: mujer, qué grande es tu fe, que se haga como deseas. Y en ese momento quedó curada su hija. Qué bonito testimonio el de esa mujer cananea para nosotros. Sentirnos también llamados a aumentar todos los días nuestra fe y a pedirle al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Que tenga esa fe de esa mujer, que confíe en ti, que confíe en que tú curas nuestras enfermedades, que confíe en que tú sanas nuestras heridas, que confíe en que tú restauras las relaciones con nuestros seres queridos, que confíe en que tú tienes el poder de hacer nuevas todas las cosas. Que esa sea entonces hoy la invitación para todos ustedes, querida familia, que podamos agradecerle a Dios todos los dones, los regalos, las bendiciones que Él nos da. Y segundo, que le pidamos: Señor, aumenta nuestra fe, para que nunca nos sintamos solos, para que nunca sintamos que no, la vida no tiene sentido, para que tú seas nuestra luz, nuestra guía, Señor, que seas tú el que alimente nuestras fuerzas y nuestro ánimo y nuestros deseos de seguir adelante. Que seas tú, Señor, obrando en cada uno de los miembros de las familias Peñas Echavarría, Álvarez Castaño y Peña Álvarez, obrando para que aumente su fe y los lleves a vivir más unidos en tu amor. Amén. Familia, con ese deseo vamos a continuar nuestra Eucaristía profesando nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digamos juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En un momento de silencio, con mucha confianza, yo les invito a todos que le entreguen al Señor sus intenciones particulares, lo que tienen ahí en lo profundo de su corazón. Junto a esas intenciones que hoy te presentan, Señor, estas personas y estas familias, queremos entregarte a todas las personas que en este momento están atravesando por dificultades, por fuertes tribulaciones, sea porque no tienen trabajo, porque tienen enfermedad, sea porque esta situación de la pandemia nos tiene con ansiedad, con depresión, con mucho estrés, con angustia. Obra, Señor, en todas las familias, en todas las personas, para que aumentes nuestra fe y nunca desistamos, Señor, sino que cada día confiemos más en ti. Obra en todas las personas que se encomiendan a nuestras oraciones y en todos los miembros de esta familia para que puedan sentir tu amor y tu presencia en su corazón. Todo esto te lo pedimos, Señor, seguros de que tú escuchas nuestra oración, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a continuar nuestra Eucaristía presentando el vino y el pan y junto a ellos lo mejor de nuestra vida, es decir, nuestro corazón.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba. Recibe, Señor, nuestras ofrendas, en las cuales se realiza un glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Familia, sigámosle dando gracias a Dios por tantas bendiciones, por tanto amor, por cada uno de ustedes, como miembros de esas familias, por todo eso. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya la prenda de la eternidad. Porque al tener las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso nosotros, unidos a todos los ángeles, te alabamos y te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en esta mañana te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por tu presencia en nosotros y entre nosotros. Gracias por cada uno de los miembros de las familias Peñas Echavarría, los cuñados, las cuñadas, primos y primas, por toda la familia Álvarez Castaño y la familia Peña Álvarez. Gracias por sus vidas, Señor, gracias porque hoy sabemos que tú los acompañas siempre porque los amas. Te pedimos que los bendigas, que los llenes de ti, de tu luz, de tu amor, que los guardes de todo mal y peligro, Señor. Que sigas tú iluminando su camino y que aumentes en ellos la fe, para que cada día te descubran más presente en sus vidas, en sus corazones, y tú les des la gracia de poder seguirte siempre, seguir tu palabra y vivir en el amor. Familia, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Atiende los deseos y súplicas de estas familias que has reunido hoy en tu presencia, las familias Peñas Echavarría, Álvarez Castaño y Peña Álvarez. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Familia, llenos de alegría por saber que tenemos un Padre que nos ama profundamente, vamos a dirigirnos a Él con la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, de las divisiones, las angustias, la falta de fe. Líbranos de eso, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor está siempre con ustedes. Familia, experimentemos el amor y la paz de Dios en nuestros corazones y compartamos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros, invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Familia, este es el mejor regalo que podemos recibir, es el amor de los amores. Confiemos siempre en Él, abandonémonos siempre en sus brazos y sigamos siempre su camino, que es el camino de la plenitud humana. Oremos. Hechos partícipes del ser de Cristo por estos sacramentos, imploramos humildemente tu bondad, Señor, para que, configurados a su imagen en la tierra, merezcamos ser también sus compañeros en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Yo los invito a que nos encomendemos al amor, al cuidado, amparo y protección de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Familia, con el deseo de vivir en el amor y confiando firmemente en el Señor, podemos continuar en paz. Un feliz día para todos, feliz semana, que Dios los bendiga.